Hasta Villa Pambremosa, en el eje carretero, llegó el primer regidor y encargado del despacho de alcaldía, ingeniero Joe Rengifo Vázquez, acompañado del responsable de la Oficina de Saneamiento Físico Legal, abogado José Sayán Rato, con la finalidad de participar de una importante reunión de trabajo con dirigentes, autoridades y moradores, en la que se trató como punto principal de agenda el inicio de formalización de predios urbanos a través del proceso de titulación. Cada uno de los aspectos que incluye este trabajo fue ampliamente explicado por el titular de la dependencia municipal, abogado Sayán Rato. El experto en estos temas absolvió las dudas de las autoridades y población en general, al tiempo de indicar que similar trabajo se hizo en la zona urbana de Yurimaguas, con asentamientos humanos que próximamente serán titulados. Nosotros estamos contentos de poder trabajar también un tema que es muy importante, que es el saneamiento físico-legal de las propiedades urbanas, de los lotes urbanos, no solamente en la ciudad de Yurimaguas, sino también en los centros poblados y distritos cercanos a la ciudad que podamos atender dentro de nuestro trabajo. Quien le habla es el responsable de la oficina de saneamiento físico-legal, la oficina que se ha instalado hace casi un año atrás y que hoy puede, con la humildad que debe caracterizar nuestro trabajo, decir, estamos ya cumpliendo el objetivo, porque nuestro objetivo desde el inicio es lograr que cada persona que viva en un asentamiento humano o en todo caso en un centro poblado pueda tener un título de propiedad. ¿Por qué recalco que tenemos como objetivo central el título y no tenemos el objetivo de ir cumpliendo algunas metas que nos va a llevar al título de propiedad? Porque este es un proceso. No es una sola acción. Por ejemplo, yo presento mañana una carta al municipio, al señor alcalde, le solicito arregle mi calle. El señor alcalde manda una máquina, pasa la máquina y la calle está arreglada. Una sola acción, cumplieron con el pedido de ustedes, ¿cierto? Pero para dar el título de propiedad, no es una sola acción la que nos va a permitir dar el título. Lo que nos va a permitir dar el título es seguir un procedimiento que es desde el punto de vista legal y desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista legal es para poder analizar cuál es la realidad de la propiedad de ese terreno donde vamos a implementar un proceso de saneamiento físico legal. Tras la jornada, los pobladores de la zona expresaron su satisfacción por la predisposición de las autoridades municipales que harán posible la ejecución de estos y otros trabajos en bien de Villa Pampermosa. Agradecido por la buena voluntad de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas y gracias al doctor Sayán que de alguna u otra manera, dando el tiempo para venir y explicar a la población de Villa Pampermosa. Y con todas esas ganas, ustedes mismos han visto la buena voluntad, la acogida de la población por este llamado y estamos agradecidos de todo esto y vamos a empezar a trabajar desde el lapso de esta semana y que va a ser de provecho y de mucho para nuestra Villa Pampermosa. Sinceramente nosotros como moradores de Villa Pampermosa estamos muy agradecidos de que se nos haya informado en forma ya personal sobre el tema del saneamiento físico de nuestros terrenos, de nuestras tierras, o sea, de nuestras casas, con la finalidad ya de tener la legalidad de esta vivienda y ser propietarios ya inscritos en los registros públicos para que podamos ser beneficiados de algún proyecto o de alguna otra entidad financiera con garantía de tener los documentos legales. Joe Rengifo Vázquez participó además de la socialización del proyecto que garantizará el funcionamiento del anexo del Instituto Superior Tecnológico Público Amazonas Yurimaguas en dicha localidad. El señor alcalde de Villa Pampermosa realizó la invitación respectiva para poder coordinar referente a trabajos que se deben tener con el saneamiento físico legal de sus predios urbanos. Porque eso es la garantía de que ustedes en un futuro sean titulares, sean dueños de sus propiedades. En eso hay el compromiso y la voluntad política de esta gestión municipal de trabajar de la mano. En Yurimaguas ya venimos trabajando desde el año pasado con los diferentes asentamientos humanos y barrios en las cuales este año se va a tener el producto ya con su verdadero título
a la mano. Y eso es una alegría, es una satisfacción como gestión municipal, apostar por el menos bien, darle las condiciones adecuadas, darle las condiciones en un futuro no muy lejano puedan ellos también anhelar con su título de propiedad. Desde ya, un saludo cordial en nombre del profesor Eberto Esta Hidalgo, alcalde de nuestra municipalidad provincial, estar siempre en acercamiento continuo, permanente con todos ustedes. Vamos a continuar, señor alcalde, siempre las puertas de la municipalidad provincial siempre están abiertas, tú siempre me llamas, estamos coordinando múltiples acciones que se puede hacer por el bien. Se ha apoyado en todo el procedimiento también para esta sucursal del tecnológico ya se concretice.